Esto es episodio de Economía número 30. El título del episodio es ¿Cómo prepararse para el colapso económico? Hoy, mayo 2 del 2017. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos exponiendo información para que puedan proteger sus bienes, sus ahorros, su familia, su forma de vivir. Es muy importante crear un escudo de seguridad de manera de mantener el valor de nuestros bienes. Es esencial que entiendan que la economía de Estados Unidos y de muchos otros países de Occidente han estado siendo manipuladas, maquilladas. Por lo tanto, las cifras, los números que recibimos de parte de nuestros gobiernos, simplemente son mentiras. Las burbujas que fueron creadas gracias a la Reserva Federal y dirigidas por la administración del presidente Obama se están desinflando. Y este es el peligro número uno. Ahora, como punto de referencia, en el mes de diciembre, el presidente Obama dijo que él estaba dejando una economía muy fuerte, una economía con un crecimiento buenísimo, y que ellos miraban que el año 2017 iba a ser un año de crecimiento de entre el 3 al 4%. Vean esto, el viernes, salió el reporte donde la economía de Estados Unidos por el primer trimestre que es enero, febrero y marzo creció al punto cinco por ciento. ¿Qué sucedió con el 3% y el tres y medio el 4% que había dicho el presidente Obama y que la Reserva Federal también estaba cantando la misma canción? Eso era una gran mentira. Y nosotros lo sabíamos. Por eso ustedes pueden regresar a nuestros um, archivos y pueden mirar los videos que estamos produciendo dándoles toda la información. Ahora, no es que se tome una alegría al decir yo estaba correcto, estábamos correctos. No, no, no es eso. Simplemente que les estábamos trayendo toda la información y los números no concordaban. Y por eso estábamos diciendo que era una gran manipulación y que era una mentira y toda esa clase de cosas. Y ahora lo estamos comprobando. Ahora, esto es el primer trimestre, 5% Y recuerden que los números del gobierno todo el tiempo son maquillados. Entonces, si nos podemos analizar bien, no creció al 0.5%, sino estamos hablando a una gran posibilidad de, de un crecimiento negativo entonces tenemos muchísima información que viene en los siguientes videos, uh, muchas gráficas, muchas uh, lo que, información que le llaman hard data porque Estados Unidos trabaja con dos sistemas por decir algo, uno es el hard data y el otro es el soft data. El hard data son lo que está siendo un hecho y el soft data son como espe especulaciones, como ideas de algo que puede suceder. Entonces regresando a nuestro punto, estas sugerencias estos consejos ideas son ofrecidas con la mente de ayudar y proteger a la comunidad no son diseñadas para alarmar o asustar a nadie esta información es en caso de una crisis de un colapso económico el sistema de distribución de los mercados de comida en estados unidos son muy eficaces y muy eficientes compañías como safeway albertsons smith's walmart Costco, Sprouts, Bonds y todas las otras tiendas que se dedican a la venta de carnes, comida, verduras, frutas, medicamento, trabajan con una red de centros de distribución. Eso quiere decir que las compras, las órdenes se hacen por medio de un sistema central. Una vez que los centros de distribución reciben la mercancía, estos les envían, las envían por medio de camiones comerciales a sus diferentes sucursales, a sus tiendas, de manera de tener control y de minimizar robos, pérdidas a las tiendas. Estas no cuentan con almacenes. Cuando las tiendas hacen sus órdenes, estos son entregadas entre tres, cinco o siete días. En caso de una crisis, la gente corre a los supermercados y en muchos casos estas tiendas solo tienen mercancía para tres o cuatro días. Lo hemos visto muy claro cuando han anunciado que va a venir un huracán, una tormenta. Las tiendas quedan prácticamente vacías. Ahora, el problema que vemos en el futuro cercano es un parálisis de crédito. Ya lo habíamos reportado anteriormente, el 90% de las transacciones de negocio en Estados Unidos se llevan a cabo por medio del mecanismo llamado crédito comercial. Hemos explicado que dependiendo los contratos una compañía puede tener 30, 60, 90 días para pagar sus facturas. Entonces, por los siguientes meses, almacenen comida, dependiendo del tamaño de su familia. Compren comida que no se caduque pronto, que no se expire. Por ejemplo, frutas en lata, comida en lata, bolsas de arroz, frijoles, lentejas, pastas, harina, aceite, bastante agua para cocinar y para beber. Ahora, es muy importante que entiendan esto. Esta información no es para una preparación del fin del mundo, pero vean lo que sucedió hace un mes. Habían anunciado que había una gran tormenta que venía en la área de New Jersey y de New York. Entonces qué pasó que la gente corrió y fueron a, a comprar toda la comida que necesitaban y básicamente las tiendas quedaron vacías. Pero a los pocos días no hubo gran problema, llegaron los camiones y volvieron a restablecer todos los productos, verdad. El problema que estamos hablando ahorita es de que cuando el crédito se paralice, las compañías Van a exigir dinero en ese momento. Van a exigir una clase de, de, de pago y no por, por medio de te vamos a pagar por una factura en 30 o 90 o los días que sean. Y esto va a ser un problema grandísimo. Ahora, hoy en día tenemos las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y muchas más. En cuanto se corra la voz de que los mercados están vaciando. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Habrá un pánico y la gente correrá a comprar lo que esté disponible y no habrá una clara respuesta sobre cuándo serán abastecidos de nuevo. Cuando esto suceda, la mayoría de las tiendas no tomarán tarjetas de crédito, tarjetas de débito. ¿Por qué razón? Porque el sistema crediticio perderá el voto de confianza y solo estarán tomando efectivo. Es sumamente importante que entiendan que el crédito significa una promesa de pago. Las personas reciben productos y servicios con la promesa de que van a pagar en el día que su factura sea vencida. Y cuando el sistema crediticio se colapse, efectivo será la manera de poder hacer compras y ventas. Esto causará una alza en los precios. Lo hemos mirado en otros países. Y una escasez de productos. Una vez más, esto es en caso de una crisis, de un colapso en el sistema crediticio. Ahora, a, salió un reporte hace como dos semanas donde estaban diciendo que si las redes sociales, una vez más como Facebook, como Instagram, como Twitter, hubieran existido en el año 2008. Eso hubiera colapsado la economía. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, habían ido varias personas de, de la Reserva Federal al Congreso pidiendo un rescate, pidiendo que el Congreso se moviera inmediato de manera de salvar el sistema financiero. Muchas de las gentes iban a trabajar y estaban básicamente pegadas a sus televisores. Pero si se hubiera corrido la voz por medio de estas redes sociales, esto hubiera colapsado el sistema porque la gente estaba a punto de sacar billones y billones y billones de, de, de dólares en efectivo. Entonces ya los bancos no iban a tener absolutamente nada. En el año 2008, la crisis fue causada por los bancos que estaban bajo capitalizados. Y eso trajo el sistema financiero a un paso del colapso total. Desde aquel evento han pasado muchos otros efectos. Por ejemplo, la deuda nacional se ha multiplicado por dos. En el año 2008 debíamos 10 trillones. Hoy en día debemos 20 trillones. En el año 2008 se dieron los rescates billonarios, o en este caso trillonarios. Pero hoy en día el Congreso no hará lo mismo. Entonces, cuando la siguiente crisis se lleve a cabo, los bancos utilizarán las nuevas leyes a su favor. En lugar de un bail out, que significa rescate por medio del gobierno, usarán bail in. Eso significa que tomarán el dinero de la sociedad, así como sucedió en México en 1994, así como sucedió en Rusia en 1998, en Argentina en el año 2000, en Grecia en el año 2008 y en Cyprus en el año 2013. Y solo para que ustedes vean, en Estados Unidos ya ha sucedido esto. La primera vez sucedió en 1895. La segunda vez pasó en 1929 con la Gran Depresión. Y la última vez sucedió durante los setentas. Entonces no es algo como que podemos decir que nunca ha sucedido. El problema es de que ahora en día muchos de nosotros vivimos en grandes ciudades. Vivimos en lugares donde no tenemos una, un, un espacio grande donde puedan plantar la gente diferente comida como lo tenían antes. En los años 1895, en el año incluso 1900, mucha gente tenía sus animales, sus gallinas y tenían acceso a frutas y cosas así. Ahora en día no es posible. Entonces, este impacto va a ser mucho más grande. Vean esto, en Estados Unidos ya se firmó y ya se aprobó la ley llamada 360. En grado caso de que esta crisis llegue, estarán decomisando el dinero de los depositadores. Vean un ejemplo, irán al banco y no podrán sacar el dinero. Habrá grandes filas de personas reclamando su dinero, habrá policías y gerentes de los bancos explicando que hay un problema electrónico. Y que no se preocupen, su dinero está seguro, pero no lo podrán sacar. Les ofrecerán unos pagarets, unos vouchers, donde básicamente les van a ofrecer pagar intereses por el uso de su dinero. Habrá control de capital. Y cuando esto suceda, las redes sociales explotarán, el pánico se intensificará, habrá saqueos de tiendas, no habrá mercancía que vender, los precios se dispararán una gran diferencia entre los levantamientos sociales en otros países y Estados Unidos es de que nosotros tenemos la segunda enmienda que nos da el derecho de cargar armas las calles serán más inseguras especialmente en las ciudades grandes vean esto la mayoría de las ciudades grandes no cuentan con agricultura no cuentan con industria alimenticia una vez más, la comida es transferida por medio de camiones comerciales y también mucha de la comida que cons consumimos en Estados Unidos proviene de otros países, como México, como de Sudamérica. Esto hará que implementen la ley Martial Law o en español la ley marcial. Eso significa la imposición directa de control militar en funciones que normalmente o típicamente son de índole civil. Eso significa un toque de queda. Esta es una orden donde se especificará ciertas regulaciones de movimiento público. Entonces es muy importante que no tengan mucho dinero en el banco porque no lo podrán accesar. En el peor de los casos, el dinero en efectivo es lo mejor. No sabemos cuánto tiempo dure esta crisis, pero si, du si dura, vamos a decir, unas semanas, si es que nos va bien, asegúrense de tener suficiente comida, suficiente agua, dependiendo, por supuesto, del tamaño de su familia. Asegúrense de tener el más efectivo posible, y por supuesto que nadie sepa que lo tienen. Asegúrense de tener bastante medicamento como alcohol toallas desinfectantes, aceite, jabón, pasta de dientes, cremas, papel sanitario y muchas otras cosas más. Incluso hay unos kits que venden o unos paquetes de primeros auxilios. Es posible que ustedes o sus vecinos tengan algunas cosas que ustedes no tengan y de esa manera se pueden intercambiar. Una vez más, es muy importante que entiendan esto. Nuestro gobierno no nos va a decir con tiempo qué es lo que está sucediendo. Ellos van a seguir adelante con la misma farsa de decir que todo está bien, que la bolsa de valores está fenomenal, que no hay nada de qué preocuparse. Y estamos mirando que hay un temblor debajo de nuestros pies. Y solamente un grupo pequeño de personas lo está entendiendo, lo está sabiendo por medio de canales como este y muchos otros canales que están ahí avisándole a las personas lo que está sucediendo. La pérdida de trabajos se está incrementando, a pesar de que digan que el señor Donald Trump ya firmó aquí, ya firmó allá, definitivamente vienen unos tiempos mucho muy difíciles y al mismo tiempo queremos anunciar que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay otras cosas que van a poder hacer, por ejemplo, la gente que tenga su dinero en el 401k o en el 401k definitivamente es tiempo de que muevan su dinero de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque muchos de los ricos, de los billonarios, de la gente poderosa que metió su dinero al, al mercado, ya lo está sacando. Eso quiere decir que van a dejar a las personas que no tienen conciencia, a las personas que simplemente piensan que la bolsa de valores va a seguir recuerden lo que pasó en el 2008 mucha gente estaba comprando casas porque ellos decían oh el precio va a subir los precios de la, de las casas no van a bajar van a seguir subiendo yo conocí personalmente gente que tenía tres cuatro casas por qué porque no hay nada de qué preocuparse la compro ahorita y en seis meses va a subir treinta cuarenta cincuenta hasta cien mil dólares más ¿Y qué sucedió cuando llegó el punto en el cual ya no crecieron? Esas personas perdieron absolutamente todo. Y lo mismo va a suceder. No hay formas, no hay los pilares esenciales para que la bolsa de valores de Estados Unidos esté a nivel que está. Eso nos da una clara indicación de que los números están pasando por un proceso de una burbuja donde están inflados gracias a la Reserva Federal y a otros movimientos que está haciendo el gobierno. Una vez más, pongan atención lo que sucedió en el año 2000, lo que sucedió en el año dos, 1987, y se van a dar cuenta, y por supuesto en 1929, donde la bolsa de valores estaba subiendo tan alta y no tenía fundamentos. Y cuando llegó al punto donde ya no pudo más, fue donde hizo el colapso. Y las personas, si por ejemplo tienen ahorita un valor de... 20 mil, 30 mil dólares en su 401k. Cuando esto suceda, van a perder quizá hasta un 80%. Se está hablando de que viene una corrección de un 50%. Entonces, si hay personas que recientemente han estado comprando diferentes divisas de diferentes compañías y tienen una buena ganancia, posiblemente sea una buena idea que se junten con la persona que, que le está haciendo sus compras y traten de mover su dinero a otros puntos. Entonces, estaremos regresando con más información. Gracias. Su canal, Despertar la Mente y Visión, es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica, y realista, si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificación en cuanto material esté disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestros familiares, amistades y gente que conozcamos, porque entre más gente sepa lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán de prepararse.